Hablar de este partido y de este momento del cervecero lo tenemos en línea a Gregorio Echeverría, uno de los jugadores importantes que tiene hoy el equipo de Manu Helpi. ¿Cómo andas, Goyo? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Di Vito. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo van? Un saludo grande. Bueno, muchas gracias por atendernos, por darnos unos minutos y contanos, en definitiva, cómo se fue dando el partido de ayer, cómo lo iban viviendo ustedes, porque al entretiempo dejaron una imagen que no les debe haber agradado mucho y en el último cuarto fueron imparables, ¿no? En definitiva, se dio quizás lo que uno busca en el ideal de un partido, ¿no? Defender bien y atacar de manera contundente. Sí, la verdad que se pudo dar un poco el partido que habíamos querido venir a buscar, pero sobre todo en el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo es la marca y la de alguna manera la muestra de todo lo que no queremos hacer. Me parece que la victoria termina siendo un empujón anímico muy grande y sobre todo que nos demuestra y nos hace saber que si hacemos lo que tenemos que hacer, le podemos ganar a cualquiera en cualquier cancha, pero que también tenemos que aprender ya y madurar porque estamos en febrero y no podemos de alguna manera regalar un primer tiempo como lo hicimos ayer, y sobre todo, menos que menos, con equipos de punta como Viedma. La verdad que lo de ayer fue algo muy meritorio en el segundo tiempo, porque no solo terminamos levantando el partido y ganando, sino que dejamos a un equipo que tiene casi 98 puntos de promedio, y lo dejamos en 35, 36 en una mitad. Entonces eso es algo que nos tiene que dejar muy contentos, pero a la vez tenemos que saber que no podemos dar una ventaja de 20 minutos contra equipos así de fuertes, porque la verdad que a la larga, si no, te la hacen pagar. Claro. Sí, ¿y qué pasó en el vestuario, en el entretiempo? ¿Por dónde tenía que pasar el clic o dónde buscan ustedes que los más jóvenes hagan el clic, ¿no? Porque realmente de experiencia con la baja de Maciel, digamos, solamente quedan Reinick y vos, ¿no? Como para llevar la voz de mando junto con el entrenador. ¿Qué es lo que trataron de que se comprendiera en ese entretiempo donde se fueron 20 puntos abajo y con un goleo en contra demasiado alto hasta esa mitad, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Obviamente en el entretiempo habló solamente el Manu y bueno, no estaba para nada contento ni para nada satisfecho con lo que habíamos hecho, así que la verdad que nos planteó con bastante enojo y de una manera la verdad que bastante llegadora, que ese no era el camino, que ese no era lo que habíamos hablado, que eso no era lo que habíamos entrenado, y que no entendía qué es lo que estaba pasando, que nosotros salíamos a jugar un partido que preparamos de una manera así, que si había algo que no nos guste o que no nos parezca, que lo digamos, pero que estábamos básicamente regalando una posibilidad muy linda y dejando pasar la posibilidad de lo que terminó pasando después, ¿no? De ganarle al puntero a su cancha invicto, pero en ese momento era más un llamado de atención en cuanto al rendimiento del partido que pensando en hablar de una victoria. Claro, sí, bueno, el primer paso era tratar de mejorar para ir a pelear el partido en definitiva. Es muy difícil, Goyo, jugar este tipo de partidos, sobre todo pienso más en los anteriores, tan diezmado, porque ustedes han tenido un problema enorme con las lesiones y han tenido que salir a jugar con dos fichas mayores solamente, y es algo que no sucede y que obviamente los chicos están a disposición para tratar de hacer la mejor tarea posible, pero se hace complejo competir cuando las lesiones te están persiguiendo de la manera que les ha pasado a ustedes esta temporada. Bueno, la verdad que lo que pasó anoche también es una muestra de cómo cambia el equipo y cómo va a cambiar ahora que medianamente y entre comillas estamos bastante más completos. La incorporación de Paul, la reincorporación del Colo luego de la baja por la lesión, nos da una solidez defensiva muy grande. Creo que eso está a las vistas de estos dos partidos que pudimos jugar con ellos dos, que el equipo tiene otra solidez atrás, tiene un equipo mucho más profundo dentro de la zona pintada del rival. Creo que por ahí
nos venía pasando que más allá de carecer de rotación y por ahí de variantes, nos pasaba que el equipo terminaba dependiendo mucho de si metía el gol de afuera o no. Claro. Ahora tenemos el equipo mucho más profundo dentro de la zona pintada. Bueno, eso tiene que ver también con que no tenían solamente un pivot natural, digamos, ¿no? Para poder competir. ¿Qué les da, más allá de tener más personal a disposición, Paul Larsen al equipo en el juego, ¿no? Porque ayer vimos un Larsen comprometido, tomando decisiones, que quizás de a poquitos también se tenía que ir metiendo en los sistemas, digamos. ¿Qué es lo que les da el americano en este caso? No, sin duda. Paul lo que nos da es que es una ficha muy muy maleable, que puede jugar de 4 junto con el Coro o puede jugar de 5 junto con Jeffrey, y lo hace de igual manera en los dos lugares. Es un tipo muy comprometido con la defensa del equipo, que físicamente es muy imponente, que obliga al rival a cambiar los tiros, que pelea los rebotes. Entonces eso lo que te da es que se vuelva muy importante en los dos costados de la cancha. Entonces no dependas de él solamente para anotar, ni que solamente pueda ser un buen jugador defensivo y no tener participación ofensiva. Eso sumado a lo que también nos da el Colo, adelante y atrás, a las variantes que presenta Jeffrey también, el equipo se hace mucho más largo y también tiene otra, por ahí, solidez defensiva a partir de que los pivotes generen una, de alguna manera, cerrarle la zona al rival, que fue un poco lo que hicimos en el final del partido ayer. Creo que tanto Paul como el Colo, Iván cuando le tocó estar, cerraron el juego interno, dominamos los rebotes, pudimos cortar un par de pelotas del juego que ellos querían alimentar a su pivot, y a partir de ahí empezaron las corridas y la levantada nuestra. Claro, bueno, y mañana con Atenas de Carmen de Patagones, ¿qué es lo que esperan? Porque es un equipo que no tuvo una buena primera fase, que cambió de entrenador en el camino y ahora está encontrando de a poquito un poco más de regularidad en sus resultados, ¿no? Sí, Atenas es un equipo que cambió mucho al que arrancó el torneo. Hoy en día están jugando por ahí con otra... Bueno, está en el sur, en este caso, Gregorio Severri, y estaba analizando justamente lo que va a suceder en el día de mañana. Mañana Quilmes tiene que jugar a las 21:30 dentro de esta gira que después va a continuar. Además, por Bahía Blanca tiene que visitar a Villa Mitre y lo va a hacer también en días continuados, ¿no? Algo que se ha vuelto también una costumbre y que, bueno, acumula un poco de desgaste, ¿no? Porque jugar el 11 con un equipo y el 12 con el otro, por más que sea tarde, es una situación particular. Gregorio, ¿te recuperamos? Acá estamos, sí. Sí. Bueno, me decías que es un equipo que cambió mucho durante el torneo y que están jugando, hasta ahí te escuché. Claro, de hecho, cambiaron su fisionomía dentro de lo que fue esta temporada, con el cambio de entrenador incluido. Por ahí ahora lo tienen al Corso jugando más tiempo de 4 que más tiempo de 3. Y también la incorporación de Genaro Lorio, que debutó con nosotros allá, que es un jugador que últimamente viene teniendo mucha participación ofensiva. Entonces hay que tener cuidado con ellos, que son un equipo necesitado igual que nosotros, y que obviamente de local va a salir a querer reafirmar esa localidad. Entonces, un poco en el viendo lo que pudimos lograr ayer, tenemos que ser muy inteligentes para tratar de reafirmar esa victoria de ayer, haciendo un buen partido mañana y tratando de obtener la victoria también para volver y seguir creyendo en nosotros, pero sobre todo también para tratar de ir recuperando un lugar en la tabla que por ahí en algún momento fuimos perdiendo. Claro. Bueno, ¿se siente, los beneficia? ¿Cómo ves esto de jugar 2 días seguidos? Que antes no era tan común en la liga y hoy, en cualquier liga, ¿no? La nacional, en la argentina, y hoy se da de manera más habitual. ¿Se siente mucho para ustedes? ¿Es mejor? Mira, la verdad que obviamente se siente, no es un condicionante ni una excusa ni algo que no se puede hacer. Y obviamente que nosotros entendemos el esfuerzo que hace la dirigencia para mantener nuestros salarios al día, para mantenernos buenas condiciones de los viajes, para estar en buenos hoteles. Entonces es lógico que por ahí se planteen esas situaciones de que los viajes tengan en algún momento algún partido en día consecutivo. Obviamente que ahora con el equipo más largo es todavía más fácil y vamos a tener más posibilidades
de hacer un mejor partido que por ahí las giras anteriores, que éramos solamente, como decía vos, dos mayores o 7, 8 jugadores a disposición, digamos, sin contar los chicos, digamos, y ahí sí era más difícil, digamos, tener días consecutivos, porque había un desgaste y un cansancio que lógicamente afectaba el rendimiento. Sin dudas. Y por último, ya liberándote, Gregorio, agradeciéndote estos minutos, ¿cómo está Maxi Maciel? ¿Pudiste hablar con él después de esta nueva lesión que lo va a sacar de la cancha un tiempo más importante que las lesiones anteriores? ¿Cómo lo viste y cómo repercutió esto en ustedes, no? Bueno, arranco por el final. Obviamente bueno, que a nosotros repercute mal, en nuestro capitán, en nuestro amigo. No nos gusta que sobre todo haya tenido que sufrir tantas lesiones seguidas. Obviamente que nosotros sabemos que la lesión es una parte de lo que hacemos y que nos puede tocar, pero obviamente que cuando te tocan por ahí dos o tres lesiones seguidas de esa manera, pegan fuerte en el ánimo del equipo. La verdad que ahí lo vimos bien, entero, con muchas ganas de recuperarse y tratar de llegar para la parte final de la temporada. Obviamente que al ser lesiones en el mismo lugar, del mismo tipo y demás, por ahí la recuperación capaz que tenga que ser un poco más larga, o por ahí no tanto pensando en tiempo, sino que realmente cuando esté bien para poder volver y ya acoplarse directamente al funcionamiento del equipo. Así que obviamente que esperamos lo mejor, esperamos que se pueda recuperar lo más rápido posible, pero sin apurarse, y de alguna manera que sea una recuperación realmente 100% cuando esté listo, y que sea en el momento que sea, pero que pueda volver antes de los playoffs para acoplarse al equipo y darnos una mano, que es una pieza fundamental para nosotros, tanto jugando como a la hora de tomar unos mates. Sin duda, en todos lados el capitán y su incidencia en el equipo es realmente importante. Goyo, gracias por estos minutos, un abrazo grande y bueno, la mejor de las suertes para estos dos partidos que vienen ahora pegaditos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, un saludo, bueno, de hecho para toda la gente de Mar del Plata en el aniversario. Muy bien. Estamos acá para cuando haga falta. Gracias, un abrazo grande. Dale, hasta luego. Bueno, la palabra de Gregorio Echeverri saludando por el aniversario de Mar del Plata, claro. Hoy es el día del aniversario puntualmente de nuestra ciudad. Nos vamos a la pausa, 17:49 la hora, ya venimos.